Entre las personalidades que verán muy de cerca el desarrollo de la etapa están el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien impondrá el maillot rojo al líder de la Vuelta. Castilla-La Mancha a las 2. La actualidad del deporte. Pero ¿cómo marcha esa Vuelta? ¿Qué tal de nuevo, Agustín Alejandre? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues ya podemos decir que está en territorio de Castilla-La Mancha y ya está. Ha entrado hace tan solo 10 minutos. Según el horario previsto, llegaría a la meta a 6 menos cuarto y se mantiene la misma escapada de 14 hombres, sin importancia en la general, con más de 7 minutos sobre el pelotón. Pero también han sucedido más cosas. Por ejemplo, la convocatoria de Lopetegui de la selección española absoluta para los partidos contra Italia y Linchester. La principal novedad, la Vuelta de David Villa a sus 35 años con los New York City. También el jugador del Milán, Suso. También ha habido convocatoria al verse la desparada sub-21, que sabes que juega un amistoso el próximo 1 de septiembre en Toledo contra Italia. Bueno, la principal novedad es la presencia.